¿Podría usted mencionar algunos de los problemas sociales que existen hoy en nuestro país? ¿Cuál es el que más le afecta? ¿Qué usted cree que se debe hacer para tener? Bueno, es un camión de problemas. A mí, en lo personal, el problema es la salud pública. Hace 20 años que estoy detrás de una operación que están haciendo aquí, y como no tengo familia, ni tengo nada, ni tengo plata, me han atendido. ¿Cómo usted se llama? Yo, Alejandro Reyes. Y eso aquí me han echado para atrás. ¿Y puede mencionarlo alguno de los médicos, el director del hospital de Holguín? Los médicos aquí de Santiago se han interesado, me han ayudado mucho. Sí, pero ¿y los médicos de Holguín? He ido allí y me han echado, no, tienes que esperar que te llame. En eso llevo 4 años. ¿Cómo usted se llama? Yo, Alejandro Reyes. Alejandro Reyes. Sí. ¿Y de qué usted se quiere operar? Del Parkinson. ¿Del Parkinson? Estamos operando en Holguín, tengo 4 años otra vez, como no tengo familia, yo tengo a mitad de me echan para atrás. Ah, pero ¿a quién usted le acredita esta responsabilidad de que usted no se ha podido operar? A coordinación de un hospital con otro, pero como tú no eres familia ni en eso, no hay interés en ayudar. ¿Cómo usted y se eso, llama? Y eso que le escribí a Raúl, al general de la República, cuando yo la espalda, se limpiaron la espalda con él. O sea, ¿usted le escribió a Raúl? A Raúl, me contactó y me atendió. Pero cuando yo la espalda, me tiraron para el cajón otra vez. Casi llevo 4 años. O sea, que usted le escribió a Raúl Castro, le contestó. Me contestó y me ayudó hasta donde él pudo. Ya me tiraron para el cajón otra vez. Como llevo 4 años yendo aquí, voy aquí, vengo. Y esperando a la muerte, porque no... Porque no hay solución conmigo. ¿Usted siente que está esperando la muerte? Sí, porque me están operando y como no tengo familia, tengo nadie que me ayude, imagínate. Estoy embarcado.